Ante las medidas que el Gobierno de Canarias ha tomado con el sector de la hostelería en nivel 3, nosotros hemos querido tener una reunión con ellos para analizar juntos cómo podemos apoyarles, analizar también los motivos de esas medidas, y ellos nos han anunciado que van a iniciar acciones legales contra el decreto del Gobierno que establece el cierre de los comedores y que a tantas familias van a afectar tanto en Santa Cruz como en toda la isla de Tenerife. Francamente, creo que el Ayuntamiento ahora más que nunca tiene que estar al lado de ese sector, porque no creo que sean ellos precisamente el foco de los contagios en la isla. No hay ningún dato que asevere que hay contagios de manera significativa en los comedores, dentro de los comedores de los restaurantes y bares de nuestra gente.